¿Cuánto tiempo nos da? 6 minutos. Hace rato nos dijeron que por ese mismo render se tardaría alrededor de ¿cuánto tiempo? 1 hora y media más o menos aproximadamente. Ahora, este render aproximadamente en una PC normal se tarda alrededor de 25 minutos, 30 minutos. Entonces nosotros, utilizando la unidad de estado sólido PCI Express, estas son las ventajas que tenemos. ¿Ya cuánto llevamos? Platicando, lleva el 12%. Aquí están tomando el tiempo. Lleva 40 segundos. 40 segundos con el 15%. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿para qué sirven las cosas? La memoria RAM ahorita es lo que está trabajando, y lo que está trabajando también es la tarjeta de video. Ok, entonces, ahorita estoy trabajando mi tarjeta de video, mi memoria RAM, pero también estoy trabajando mi unidad de estado sólido. ¿Por qué? Porque estoy guardando toda la información que yo estoy haciendo del render. ¿Dónde lo estoy guardando? En mi disco duro. Entonces, ¿cuál creen que sea el componente más importante de esta computadora? ¿Qué? ¿El sólido? ¿Por acá? Bueno, pues yo digo que sería en sí los 3 componentes que mencionaste. Los 3 componentes que mencioné. ¿Cuáles son? La tarjeta de video, la memoria RAM, el disco duro, e inclusive puede, o también afecta, lo que es el procesador. Les voy a decir la verdad, ¿cuál es el mejor? La verdad es que es un conjunto de todo. Porque ¿qué pasaría si yo no tengo memoria RAM suficiente? No puede funcionar. ¿Qué pasa si yo tengo una unidad de estado sólido? No puede funcionar. ¿Qué pasa si yo tengo una tarjeta de video, pero no tengo una fuente de poder que me dé la energía para prender esa tarjeta de video? No va a funcionar. Entonces, en realidad, como lo comenta el compañero, las cosas más importantes es cómo poder equilibrar una computadora. Porque muchas veces a lo mejor compramos, voy a comprar, que no me oiga Intel, pero voy a comprar un Core i7, ¿no? Voy a comprar una tarjeta de video, ¿no? Y le voy a poner 2 GB de RAM, ¿no? Entonces ahí ya estamos mal. Pero bueno, le puedo poner una unidad de estado sólido para mejorarla. ¿Alguien sabe qué requisitos necesitas para un sistema operativo a 64 bits? ¿Allá? 8 GB de RAM. 8 GB, no. 4 GB de RAM. ¿Pero sí saben para qué son esos 4 GB de RAM? Solamente para que prenda el sistema operativo. Si yo quiero hacer otra cosa, yo necesito más memoria RAM. O sea, si yo quiero hacer esto, necesito por lo menos otro 8 GB o 4 GB para poder hacer eso. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, muchas veces nos vamos con eso, ¿no? O muchas veces le voy a poner 16 GB en RAM, pero le voy a poner un disco duro. Entonces, no tenemos tan equilibradas nuestras computadoras y no podemos tener el mejor desempeño en nuestras computadoras. ¿Qué es lo mejor? Por lo menos tener, si tenemos 64 bits en un sistema operativo, tener 8 GB, como lo dijeron por ahí, una unidad de estado sólido por lo menos de 120 GB y un disco duro de 1 TB para poder tener todo eso. No estamos peleados con que compren un disco duro, sino lo que pasa es que el disco duro es para almacenamiento y la unidad de estado sólido es para darnos este tipo de características. ¿Ya terminó de hacer el render? Otro de los problemas que cuando tenemos es cuando estamos haciendo un render, los que lo hacen, ¿pueden hacer otra cosa? ¿No? ¿No pueden hacer nada? No, se muere la PC. O es el render o es el render, no hay otra cosa. Ok. Ahorita yo, por ejemplo, aquí puse un video de una demo de Battlefield. Entonces estoy corriendo el video y a la vez también estoy aplicando el render. ¿Cuánto tiempo llevamos? 4 minutos, 12 segundos. Ok, está corriendo el video, está haciendo el render y ya llevamos el 97%. 99. A ver, ¿tienes PDFs ahí? Listo. Listo, ya terminó el render. 4 minutos, 27 segundos. Eso es lo que tardó. Ahora vamos a ver cuál es el resultado. Aquí lo tengo. Este es el resultado final de mi render. Listo. En 4 minutos aplicamos un render de muy buen tamaño, más de 8 GB, en un tiempo promedio muy bajo. La verdad, esa es una muy buena ventaja.
Ahora, sin matar la computadora, porque podemos correr otro tipo de procesos, aquí corrí un video, podemos abrir PDFs, podemos estar jugando un partido de FIFA aquí mi amigo y yo, sin ningún problema lo corre. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna duda? ¿De todos nuestros productos? Ah, bueno, de todo. ¿En qué resolución está el video? ¿Cómo? ¿En qué resolución está el video? 4K. La resolución del video es 4K. Ok, entonces es otra de las características. ¿Alguna otra pregunta? Mi edecán está dormido, despiértenlo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Después que me dijo edecán, no olvídalo. ¿Puedo instalar el SSD en mi consola? Ok, en teoría sí se puede. Se puede realizar la clonación. En PlayStation es totalmente compatible. No hay ningún problema. Tú comprando la consola puedes quitar tu disco duro y colocar tu unidad de estado sólido. En Xbox la diferencia es que el primer año, si tú violas el sello de garantía, te eliminan la garantía del producto. Entonces tendrías que esperar a que pase tu garantía para que puedas instalar una unidad de estado sólido y por supuesto que también lo puedes hacer. ¿Alguna otra pregunta? Las ventajas que podrías tener con una consola, poder poner una unidad de estado sólido, es que cuando tú ejecutas los juegos desde la consola vas a tener mejor desempeño, van a cargar más rápido y te van a ayudar. Entonces va a ser mucho más rápido y también para aprender. Ya ven que las de Xbox se tardan mucho en prender. Bueno, en eso les vamos a ayudar un poco a que funcionen más rápido. Oye, ¿cuál es el factor que pone el límite o que marca el límite para la capacidad de un disco sólido? ¿Cuál es el límite que le pone? El factor que marca el límite. ¿Por qué no puede? El problema en realidad, no sé si sea la respuesta a tu pregunta, a ver si la entendí bien, es que dependemos de los puertos. Por decir, si yo tengo una laptop, ¿no? Y yo quiero cambiar mi disco duro, que es muy sencillo para cambiarlo, voy a depender de la velocidad de mi puerto SATA donde esté conectada. Todas nuestras unidades de estado sólido son SATA 3 y son compatibles con SATA 2. Si tu computadora es SATA 2, la velocidad máxima que te va a dar es el puerto SATA, que la velocidad va a ser 200 megabytes sobre segundos. No vas a poder tener más. Aunque la unidad sea de 500 megabytes, tu puerto va a estar limitado a jalar a 280 megabytes sobre segundos. No sé si es lo que... ¿Sí? Sí, era esa la pregunta. Okay. Pero pregunta? Si yo lo pongo en un SATA 3, voy a tener el 100% de rendimiento de mi unidad de estado sólido. ¿Okay? Pero sí vas a ver mucho de beneficio. Si tu computadora es SATA 2 y le pones una unidad, sí la vas a ver mejor. Yo lo que te recomendaría es que a lo mejor no comprara la más rápida, sino comprara la más económica, porque te va a dar la velocidad adecuada para tu computadora. Bueno, yo tengo una unidad de estado sólido en mi laptop, pero también tiene un puerto MSATA. ¿Con cuál obtengo mayor rendimiento? El MSATA es como un SATA 3, te da la misma velocidad, de hecho te da 560 y 510 megabytes. En realidad es una velocidad muy muy buena, entonces en realidad si cambias a PCI Express, ahí sí vas a ver la diferencia, pero es un puerto totalmente diferente al MSATA. Es la nueva generación de MSATA, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, ninguna otra pregunta. A ver, la última por allá. Bueno, yo quisiera saber la diferencia. Ya ves que están saliendo discos duros híbridos, que son mitad sólidos, mitad disco duro normal. ¿Cuál es el rendimiento que me brindaría más una unidad de discos duro sólido simple, como la tuya, la HyperX, a comparación de esos discos duros sólidos? Ok, esa es buena pregunta. ¿Sí la escucharon todos? ¿Qué beneficio tendría o qué diferencia hay entre un disco duro híbrido a una unidad de estado sólida normal? Bueno, ¿qué es un disco duro híbrido? Un disco duro híbrido lo que es tener una parte de que es memoria caché, que está basada en la unidad de estado sólido, y el almacenamiento que va a ser mecánico. Entonces lo juntan en uno solo y el problema que tienen esas unidades es que si se te llega a dañar el disco mecánico, se te pierde la unidad de estado sólido. Y aparte de eso, va a promediar la velocidad. ¿A qué me refiero? Va a promediar la velocidad del disco duro con la que es la unidad de estado sólido y la verdad es que te va a dar
no te va a dar tanta velocidad. Si estamos hablando que una unidad te da 500, esa te va a dar 300 megabytes. Entonces, en realidad no vas a aprovechar tanto como tener una unidad de estado sólido. ¿Por qué salieron las unidades híbridas? Porque antes eran muy caras las unidades de estado sólido. Hoy día alguien ha preguntado cuánto cuesta una unidad de estado sólido. ¿Cuánto cuesta una unidad de estado sólido? La que yo pregunté ahorita estaba en 1,356. ¿120 gigas? Bueno, para que se den una idea, yo cuando di la primera presentación de unidad de estado sólido, me dijeron, oye, ¿y cuánto cuesta la unidad de estado sólido? Y les contesté, la unidad de estado sólido cuesta $800. ¿Cuánto? $800 costaba una unidad de estado sólido de 60 gigas. ¿Yo cómo le iba a vender a alguien una unidad de estado sólido si valía más cara que su computadora? Hoy día, por $1,300 puedo tener una unidad de estado sólido de 120 gigas y voy a tener esos beneficios. Entonces, antes se vendían los híbridos, ¿por qué? Porque eran muy caras. Entonces, hoy día ya puedes tener una unidad de estado sólido y vas a tener el mejor performance. ¿Okay? Okay. ¿Sí quedó resuelta tu duda? Okay. Okay. ¿Alguna otra? ¿Qué límite de escritura tendría un disco sólido como los HyperX? Ok, esa es buena pregunta. Todas las unidades de estado sólido tienen un límite de escritura, ¿okay? De acuerdo a la tecnología que esté hecho esa unidad de estado sólido. Todas nuestras unidades de estado sólido HyperX tienen una tecnología que se llama MLC. Para que te des una idea, tú para que te llegues a desgastar una unidad de estado sólido Savage, que de 120 gigas, tendrías que grabar 100 gigas diarios durante 3 años. ¿Quién graba 100 gigas diarios? Ese es el tiempo de vida que puede durar. La de 240 podrías grabar hasta 200 gigas diarios durante 3 años. ¿Qué pasa si no guardo 200 gigas diarios? Si lo guardo cada segundo día, me va a durar 6 años. ¿Qué pasa si lo guardo cada tercer día? Me va a durar 9 años. Otra de las ventajas que tienen nuestros productos de Kingston es que tenemos una herramienta en nuestra página web en donde tú vas monitoreando eso. El 100% es el máximo y vas reduciendo 99, 98, 97 hasta llegar a cero. Ese es el tiempo que te va a durar. Yo tengo mi máquina, tengo 3 años con ella y llevo el 99%. O sea, voy a cambiar de máquina y me voy a llevar la unidad de estado sólido porque va a seguir funcionando. ¿Ok? ¿El desgaste que tiene afecta en la velocidad del disco duro o no? Es cuando va bajando el porcentaje de escritura que tiene de vida, ¿se va afectando en la velocidad? Ok, no, eso no afecta porque eso es totalmente diferente, porque es el desgaste de los chips, pero en realidad la velocidad siempre va a tener la misma. Ok, ¿Ya tenemos? ¿Ya? Ya. ¿La última pregunta? Ok. Tengo una duda. Hace unos días me topé con una laptop que tenía un disco duro sólido. Yo la intenté formatear, pero en el disco duro me aparece una seguridad en el cual no me deja formatearlo. ¿No sabe a qué se debe ese problema? El disco el sólido debe estar protegido. Normalmente una unidad de estado sólido tiene la misma funcionalidad, el mismo funcionamiento que un disco duro. Si tu sólido está protegido, no te va a permitir formatear. Esa es una realidad. Hay que checar bien si tiene alguna contraseña o algo, porque en realidad, si no está protegido, sin problema podrías formatearlo. El problema de ser que no ha de ser Kingston, por eso te está dando yo ese problema. Sí. Okay. Bueno, por último vamos a rifar. Vamos a por unas preguntas. Va a ser 3 playeras y 2 mousepad. ¿Sabían que tenemos mousepad? A ver, tenemos también mousepad, tenemos diferentes tamaños. Voy a regalar uno al primero que levante la mano y me diga cuáles son los tamaños que tengo de mousepad. ¿No? ¿Nadie? La puse muy difícil. Tenemos 4 tamaños. 15 pulgadas. No, tenemos 4 tamaños, ya les di una. ¿Tú? A ver. ¿Se vale? ¿Si están bien? 290 milímetros por 240, 360 milímetros por 300, 500 milímetros por 420, 900 milímetros por 420. ¿Esos son en milímetros y en centímetros? Está súper fácil. En pulgadas, a ver. 29 por 24.
240 milímetros por, es lo mismo que 24. Un aplauso para él porque se lo ganó. Pero en realidad los tamaños que tenemos es chico, mediano, grande y extra grande. De hecho, esos son los tamaños de verdad. ¿Ok? De hecho, el extra grande mide 90 por 40. Tiene doble función. Lo puedes usar como mousepad y en la noche, si van al yoga, lo usan como yoga pad. Entonces puede funcionarle para las dos cosas. Por una playera, playera. Una playera. A ver. Una fácil. Ok. ¿Cómo se llama mi amigo? Se presentó. A ver. Es muy bien. ¿Eh? ¿Cómo se llama mi amigo? ¿No, nadie? Ok. Bueno, otra pregunta entonces, amigo. Por el mousepad. Ya voy a terminar. El primero que levante la mano y me diga la velocidad del PCI Express. De playera azul con gorra allá, por favor. Allá, allá, allá. 1024 y 1000 megabytes. ¿Cuánto? 1024 y 1000 megabytes. 1024 no. 1400 y 1000. Muy bien. Un aplauso, los salen envidiosos. ¿Y la foto? ¿No van a tomar foto? Dale, es cierto, no. Ok, ya por último, ya nomás nos faltan dos playeras. Oye, amigo, pero tenemos una sorpresa. ¿Qué? Vamos a regalar los... Esto es HyperX Drone. Es el más bueno. Ok. Esta playera la voy a regalar para allá. Ok. ¿Cuál va a ser la dinámica para regalar los drone? Ok. ¿Qué podríamos hacer? Que nos digan... Los modelos de... Ok, el primero que levante la mano y que nos diga todos los modelos de cloud. Pásale para acá. Todos, completitos. Cloud Drone, Cloud 9, Cloud HyperX, Cloud 2, Revolver y Drone. Cloud Drone, Cloud HyperX 2. El Cloud 1. Cloud. A ver. ¿Quién, amigo? ¿Tuviste quién? No vi quién fue el segundo que levantó la mano, perdón. Ok. No. Sin ver. Son HyperX Cloud Core. Cloud Core 1. Cloud Drone. Cloud Drone 2. Cloud 1. ¿Cloud qué? Cloud 1. Ok. Cloud 2. Ah. Cloud Revolver. Falta uno. Falta uno que acabo de lanzar hoy. Cloud X. Un aplauso, por favor. Que pase por él. Quiero estrechar la mano de él. Sí, claro. El que quiera fotos también las vendemos a 5 pesos, pueden formarse. Okay. Ok, bueno, pues sería todo por nuestra parte. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar en el stand. Muchísimas gracias por acompañarnos.